Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buena tarde. Esto es Poder Judicial TV, el programa del Tribunal Superior de Justicia del Consejo de la Judicatura del Estado de Querétaro. Como todos los martes, 5:30 de la tarde, a través de la señal de RTQ. Gracias por acompañarnos en este esfuerzo del Poder Judicial por acercar el trabajo de 1.400 funcionarios judiciales a la ciudadanía, en la garantía de paz social que se vive en Querétaro, con la presencia de nuestras áreas jurídicas en todo el estado. Como cada semana, la invitación a que nos siga a través de nuestras redes sociales en el Facebook, Tribunal Superior Justicia Querétaro, en donde hay una particularidad muy especial. Ahí está el tema del Messenger, en donde usted nos puede escribir para tratar de darle salida a una duda, alguna queja, algún comentario, o canalizarlo al área correspondiente a través del Messenger de nuestra página de Facebook. Aparece también en pantalla la dirección de Twitter, @tribunalcrop, para que usted tenga conocimiento de las actividades del Pleno, del Consejo de la Judicatura, avisos, comunicados y también la oferta educativa del Instituto de Especialización Judicial. Y por supuesto, la página, una página que está en proceso de renovación. Ya pronto le daremos la nueva imagen, le presentaremos aquí en este espacio el nuevo rediseño integral de tribunalcrop.gov.mx. Sigue operando de manera normal, ahí encuentra organigrama, expediente electrónico, historia del Poder Judicial, direcciones, el portal de transparencia, en fin, todos los servicios y los links a otros sitios de interés, como es la unidad de psicología, la oficina central de consignaciones, el centro de mediación y conciliación. Ahí está todo en la página del Poder Judicial que aparece en pantalla. Ahí están los canales de comunicación para que usted también nos acompañe y, por supuesto, esto que aparece de nueva cuenta en su monitor, el teléfono de la Unidad de Orientación y Servicio a la Ciudadanía, de lunes a viernes, de 9 a 2:30 de la tarde. Usted puede llamar sin tener que acudir a la Ciudad Judicial de Querétaro, ni de San Juan del Río, ni aquí al Centro Histórico, en donde están las orientadoras y orientadores jurídicos. Reiterar la información de cada semana. Es un servicio que es gratuito, voluntario y muy confidencial. Lo que usted platique con los orientadores, ahí se queda. Son expertos en diferentes ramas, en escucharle y de canalizarle en todos los temas jurídicos e incluso aquellos que no son del ámbito del Poder Judicial. Aparece el teléfono de manera constante en la pantalla. Llame, tenga un resumen mental de lo que quiere exponerle a quien le tome la llamada. Son muchos los que ocupan el servicio. Resuma, tenga muy clara su duda y su pregunta para que ahí lo puedan atender. Y si acude, pues qué mejor, será recibido por nuestras orientadoras y orientadores en Ciudad Judicial de Querétaro, San Juan del Río, y aquí en Casa de Justicia, en la Plaza de Armas, Centro Histórico de la bellísima ciudad de Querétaro. Así es que le invitamos a que se quede. Hoy hay un programa de interés muy general, un tema en el cual el Poder Judicial de Querétaro es pionero, la mediación, desde 1999 con el Centro de Mediación acá, con una trayectoria importante, bien consolidado en el ámbito jurídico y de todos los tribunales de justicia del país, hoy conocido como Centro de Mediación y Conciliación. En ese sentido, hoy le agradezco a quien nos acompaña en esta mesa de trabajo, su titular, su coordinadora, la licenciada Jacqueline Arteaga, a quien le doy la bienvenida a esta mesa de Poder Judicial TV. Licenciada, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, pues muy agradecida contigo de que me permitas este espacio y muy contenta de poder dar cumplimiento a la instrucción de nuestra magistrada presidenta, dado que está muy interesada en fortalecer la difusión de los servicios que presta el Centro de Mediación y Conciliación. Es correcto. Platícanos un poquito de tu formación académica, de tu experiencia. Ok, mira, soy egresada, tuve el honor de ser egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro. Me he desempeñado en distintos cargos en el Poder Judicial del Estado, tanto en el ámbito jurisdiccional como administrativo. Carrera judicial, lo que se conoce. Exactamente, en su mayoría he estado en lo que es la materia penal. ¿Cuánto tiempo en el Poder Judicial? 12 años. 12 años ya de trabajo, de conocer la institución y de caminar y de observar un crecimiento, ¿no?, del propio Bastante. Poder Judicial, que tiene que ir, a veces, ¿no?, como quisiéramos, correspondiente al crecimiento de la ciudad de Querétaro. A tanta gente que la ha hecho suya para venir a echar raíces y a generar y a producir, pero que también una sociedad que crece, pero que también crece la conflictiva en muchas áreas. La mediación es un pilar fundamental. Platícanos qué es la mediación.
Ok, la mediación es un mecanismo alternativo de solución de controversias. ¿Y qué conlleva? El que se lleve a cabo un procedimiento totalmente voluntario y confidencial donde intervienen dos o más personas que pueden ser personas físicas o personas morales con la finalidad de resolver alguna problemática que tengan. Esto con el apoyo de un tercero a quien denominamos mediador, quien es el encargado de facilitar la comunicación entre ellos para que sean precisamente ellos los que lleven a cabo acuerdos que los conduzcan a resolver sus problemáticas. El mediador no influye, no aconseja, no juzga, simplemente facilita la comunicación en un tema que pareciera que es muy sencillo. Es que van a platicar. ¿Cuántas personas no tienen un encono y un enojo tan grande que no pueden platicarlo? Y a lo mejor la solución está ahí, muy sencilla, pero en ese entorno, en ese enojo, no hay el canal. Eso es una de las funciones, esa es una de las funciones del mediador. Ciertamente, Sergio, nuestra carga actual, lo que tiene mayor porcentaje, pues es el ámbito familiar. Y como tú lo mencionas, las personas llegan con una fuerte carga emocional y es precisamente donde interviene el mediador para volver a entablar la comunicación entre ellos. Ahora, lo que comentas, ciertamente, los mediadores, digamos que nos sugieren, en una etapa de mediación, a veces entramos a lo que es la conciliación y este también, la conciliación, es otro mecanismo alternativo de solución de controversias. Su única diferencia con la mediación, dado que es el mismo procedimiento, es que en la etapa de conciliación, esa persona tercera ajena, que es el mediador, ahí sí puede sugerir. Puede, cuando las partes ya están en total disposición de llegar a acuerdos, pero se encuentran un poquito atoradas, bueno, ahí sí el mediador propone acuerdos. En el caso práctico, yo tengo un problema de pesos y centavos. Alguien me debe dinero, un buen amigo me debe dinero y no me ha pagado. Antes de ir al tema de una demanda, de meter un tema de juicio, puedo ir con ustedes y decirle, ¿le pueden mandar llamar para tener una sesión de mediación? Claro que sí, es uno de los ámbitos en los que trabajamos o aplicamos estos procedimientos de mediación. Se hace una carta, se le hace una llamada a la otra persona y se le explica de qué se trata, ¿no? Ciertamente, como es un proceso voluntario, primero hablamos con la parte solicitante, que en este caso, bueno, vamos a tomarte de ejemplo, se te genera una invitación dirigida a la otra persona con quien tienes esa problemática y por conducto de usted o de ti, Sergio, si no tienes inconveniente que me dirija así de esa manera, tú se la haces llegar. Evidentemente, en esa entrega de invitación tenemos una preparación hacia ti. ¿Por qué? Porque tenemos que cerciorarnos que tengas, que te encuentres en posibilidades de entregarla y no que se incremente el conflicto. En caso de que veamos que no, bueno, te sugerimos que te apoyes de alguna otra persona que se la haga llegar a esa. Si la otra persona acepta mi invitación para ir a una sesión con ustedes, nos presentamos. Y el tema básicamente ahí es encontrar un espacio para que podamos dialogar. Exacto. ¿Me debes dinero? Sí, te debo dinero. ¿Me vas a pagar? Sí, pero ahorita no puedo. ¿Cómo me vas a pagar? Y encontrar las soluciones, ¿no? Exactamente, facilitar que ustedes sean los que construyan esos acuerdos de acuerdo a su realidad y a sus necesidades y que no sea otra persona, como en este caso un juez a través de una sentencia, que muchas veces pues no se ajusta a sus realidades, a sus necesidades. Y en el tema familiar, tengo entendido que se tiene que pasar en un tema de una separación por una sesión estrictamente, ¿no? Sí, sin embargo, esa la llevan directamente en lo que es el juzgado. Ok, ¿no sería con ustedes? No. Alguien, por ejemplo, en el caso familiar de una separación, bueno, pues ya nos vamos a divorciar, tomamos la decisión, pero hay hijos, hay deudas, hay responsabilidades, hay propiedades, ¿se puede llegar a un acuerdo en una sesión de mediación? Claro que sí. Fíjate que uno de los procedimientos que posibilita nuestra legislación procesal, pues es el que si existe la voluntad de ambas partes de divorciarse, les exigen un convenio donde aterricen circunstancias que son quién se va a quedar al cuidado de los hijos, dónde van a vivir ellos, cómo va a ser el aspecto de alimentos, las convivencias, si hay que dividir bienes, si existen deudas. Bueno, todo eso se les exige que se aterrice en un convenio y precisamente Centro de Mediación y Conciliación de manera gratuita los apoya en que realicen ese convenio y lo puedan presentar ante el juez. Ya hablamos de dos conceptos muy importantes: voluntariedad, gratuidad y confidencialidad. Exactamente. Quien vaya y platique situaciones que incluso tienen que ver con el ámbito muy personal, muy íntimo, ahí se queda. Exactamente, si es oportuno que reforcemos este concepto. ¿A qué o hasta dónde abarca la confidencialidad?
todo lo que se lleve a cabo, se hable en un proceso de mediación, es totalmente confidencial. Esto no puede ser utilizado como prueba en un proceso jurisdiccional. También es totalmente gratuito. Y el otro aspecto que dijiste, voluntario. ¿Cuál es? Voluntario. En el momento que una persona decida, ya no quiero continuar, se termina el proceso. ¿Cuántas sesiones de mediación pueden ser necesarias para llegar a un acuerdo? A un tema familiar, a un tema de pesos y centavos, al tema ese que te lleve a encontrar la solución, ¿las que sean necesarias? Ciertamente las que sean necesarias. Hay asuntos que, pues, la propia naturaleza del asunto permite que en una sola sesión se lleve a cabo. Hay otros, como tú lo dices, que vienen con fuerte carga emocional y probablemente requieran de más sesiones. Entonces, pues ahora sí que depende mucho de la disposición de las partes, depende mucho de qué tanta voluntad, por así decirlo, tengan de llegar a acuerdo, de aterrizar esos acuerdos para solucionar la controversia. En el aspecto ya de lo cotidiano, de ver las sesiones, de estar ahí, ¿qué tanto encono hay en una persona o qué tanto, mejor dicho, qué tanto al momento de ya poder platicar con un mediador, con una persona que no los conoce además, se suelta más la gente y puede llegar a encontrar una solución a algo que a lo mejor lo veían muy difícil y que estaba ahí siempre, que estuvo ahí siempre? Hablando de aspectos ya de comunicación inclusive, ¿es más fácil encontrar una solución a los problemas de esa manera? Claro que sí, es muy sorprendente. ¿Se despresuriza la gente? Exactamente. La verdad es que mis compañeros, al finalizar toda la reunión, tienen que llevar a cabo una encuesta y los comentarios que les hacen, puedo decir que en su mayoría, si no es que casi el 100%, los comentarios son muy positivos. El agradecerles, incluso comentarios como de haber sabido que existía eso, no me iba a meter a un proceso jurisdiccional. Me siento más tranquila el poder retomar esta relación con mi expareja, el poder convivir de manera adecuada con mi familia, el tenía la preocupación de esta deuda, el hecho de saber que tengo ahora esta oportunidad de pagarlo de manera diferida y que la otra persona sí lo permitió, pues realmente se llevan con, se tranquilizan en ese aspecto. ¿Podemos decir que la mediación es un generador de una cultura de paz? Ciertamente. Porque yo puedo tener un conflicto con alguien de que me debía, ahí llego al acuerdo, ahí nos vamos a entender y a lo mejor no lo vuelvo a ver en mi vida. Le doy la mano y no vamos a ser ni amigos ni conocidos ni nada, pero me llevo esa tranquilidad, esa paz de que solucioné ese problema, de que encontré un espacio para que ese enojo tan grande que tenía y que tenía la otra persona pudiera despresurizarse para llegar a una solución. Está muy de moda también y el Poder Judicial fue partícipe de una colaboración con los municipios de Querétaro y Corregidora en el tema de condominios. El vecino se estaciona en mi lugar, el vecino pone la música muy alto, el vecino saca la basura cuando no le toca, el perro de mi vecino ladra todos los días. Y ha habido una capacitación conjunta entre mediadores de los ayuntamientos y nuestros propios mediadores para llegar a eso, ¿no? A una cultura, si bien no de armonía y que todos nos llevamos muy bien, una cultura de respeto y de paz, ¿es correcto? Es correcto, han existido esas capacitaciones derivadas de esas colaboraciones y algo muy importante que tú citas, que es fomentar esta cultura de paz. ¿Por qué? La intervención de todo mediador debe de tener dos efectos. La primera es la revalorización. ¿Qué quiere decir? Regresar ese poder, esa fuerza a las personas de que se consideren capaces de resolver ellos mismos sus conflictos. Y la otra es el reconocimiento. El reconocimiento del de enfrente es esa empatía de saber que su realidad de él es distinta a mía. Entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia de eso? Que fortalezcan sus relaciones interpersonales a nivel familiar, a nivel comunidad. Y es precisamente lo que buscamos con estas capacitaciones que se brindan. Porque es muy común que el que tiene el problema tiene la solución. Exactamente. Pero te nublas, ¿no? Sí. En el sentido de, ¿cuál es la mayor barrera que pone alguien a la quien se le invita a una mediación a no asistir? ¿Qué es lo más común que pueda decir alguien? No voy a ir, me da miedo, me van a juzgar, me van a detener, me van a quitar a los hijos. Hay muchos tabúes, ¿no?, en ese sentido. Pues el primer factor o el más que nos presentamos es, lamentablemente, es que por parte de los abogados particulares tienen esta cultura adversarial, entonces ellos de entrada los dirigen, vámonos a un juicio. Voy a perder el cliente. Exacto. El otro tema a veces se presenta con la cuestión de los compromisos personales o de su desarrollo profesional, pero aquí debo decir que el procedimiento de mediación es flexible y tratamos de ajustarnos a los tiempos de los participantes. ¿Ustedes están de lunes a viernes?
De lunes a viernes brindamos el servicio de 9 a 3. De 9 a 3. En ese sentido, ¿el mediador puede cambiar si hay diferentes mediaciones o es el mismo? O sea, si se requieren dos, si no llegamos a un acuerdo, ¿quieren regresar? Sí, sí, queremos regresar. ¿En esa segunda sesión sigue siendo el mismo mediador? Sí. ¿Acompaña en el proceso? Ciertamente realiza un acompañamiento para que las partes no se vuelvan a ver en la necesidad de volver a plantear la problemática. Es el mismo. El mediador debe tener cualquier cantidad de conocimientos desde lo jurídico, lo psicológico, la comunicación no verbal, interpersonal, la empatía, la negociación, la escucha activa, todo este debe de dominar perfectamente lo que es un proceso de comunicación, entender un conflicto para poder transformarlo. Es una pregunta que le hago a todos los compañeros que nos han visitado del Poder Judicial, se lo hacía al titular de Recursos Humanos. ¿La pandemia nos dejó más encono o aprendimos algo como sociedad? O el estar conviviendo todo el tiempo, sobre todo en el tiempo del encierro, que era obligatorio, en donde pues el papá se iba y regresaba 12 horas después y convivían un ratito. Pero ahora se encontraron en el home office, están ahí papá y mamá y están los tres hijos, los dos, no sé si la casa sea grande, pequeña, es un departamento. Sale, yo creo que en el entorno mismo de la propia enfermedad, pero de la preocupación, pues salen todas las cuestiones de la conflictiva, de la convivencia diaria. ¿Cómo lo ves tú desde la perspectiva de lo que reciben en la mediación? Ciertamente incrementó el número de problemáticas familiares, pero precisamente es un área de oportunidad para el centro de mediación en dos rubros. En fortalecernos ante esta nueva dinámica de las familias y para el Poder Judicial, pues fue este reto de fortalecer el uso de medios electrónicos. Porque pues antes no te imaginabas sentar a dos personas, someter al procedimiento de mediación a dos personas y ahora que sea a distancia. Bueno, fue un reto el cómo le vamos a hacer, cómo vamos a lograr. Las convivencias familiares, se cerró el SECOFAM y tenían que verse en una reunión de Zoom papá e hijo, ¿no? Exactamente, entonces fue todo un reto. Afortunadamente tuvimos una respuesta muy favorable que ha dejado pues que ahora para estos procedimientos de mediación a veces nos enfrentamos con que la persona está en otro estado, no puede acudir por sus cuestiones laborales, sin embargo se da un aspecto, pues bueno, entablamos esa comunicación videollamada. Eso es novedoso, esa yo no me la sabía. ¿Se puede hacer una mediación entonces a distancia? Sí. ¿Pueden estar las dos? ¿Una de las partes tiene que estar con ustedes? No necesariamente. No necesariamente. Sí, ¿y privilegiamos el mediador entra a la sesión también de manera remota? Sí, claro que sí. ¿O sea, están los tres conectados? Estamos los tres conectados. Eso es muy novedoso. Creo que es una área de oportunidad, como tú bien dices, de lo que se aprendió de esta pandemia, ¿no? Exactamente. ¿Qué le puedes decir en una reflexión para la gente que nos está viendo? Y que de repente, por lo que sea, por una cuestión cultural, anímica, emocional, educativa, económica, no quiere afrontar el problema, pero el problema sigue ahí. Es como cuando alguien, y es una recomendación muy general, aquí no estamos tampoco para aconsejarle, pero si le llega un citatorio, recíbalo y acuda. Mucha gente piensa, lo voy a guardar en el cajón y voy a hacer como que no lo veo. La deuda crece y no la veo y nadie me llama. Las letras pequeñas del contrato, léalas, porque ahí están cosas importantes en la compraventa. Vendí el coche y lo dejé ir con mis placas, no creo que pase nada. Sí pasa. Estamos en tiempos en los que debemos de ser más atentos a todo lo que hagamos. Y en ese sentido, si usted tiene un problema que no le deja dormir, un tema con algún familiar, algún tema con algún vecino, con algún socio comercial en su trabajo, ¿qué le puedes tú decir a la gente que nos está viendo y que se está enterando en este momento a través del programa de que, en Querétaro existe un lugar que se llama Centro de Mediación, en donde me van a atender, me van a escuchar, pero van a llamar a la otra parte. Y no me va a costar. Y voy a ir por mi propia voluntad y además lo que diga ahí se va a quedar. Pero lo más importante de todo esto es que seguramente voy a encontrar una solución a mi problema. Exactamente. ¿Qué le puedes decir a esa gente que está entre que se anima o no se anima? Y que a lo mejor ya han escuchado el Centro de Mediación, pero dicen, me van a juzgar, es una oficina de gobierno, me van a detener. ¿O va a ser causa de juicio? Hay tantos tabús. ¿Qué le puedes decir a esa gente? Bueno, lo primero es que a toda aquella ciudadanía que esperamos llegar con esta difusión, lo principal es haber sembrado esa inquietud en ellos de que existe una manera alternativa de obtener justicia. Esta justicia de la que hablamos y que brindamos en el Centro de Mediación es construida por los propios participantes de un conflicto. Entonces, probablemente ante la problemática que se presente, no quieran acudir ante nosotros y decidan optar por un proceso jurisdiccional. Sin embargo,
si las expectativas no se están cumpliendo, si lamentablemente o infortunadamente les llega algún desgaste emocional, algún desgaste físico, pues que recuerden que estamos nosotros para apoyarlos en la solución de esos conflictos. Esa sería la reflexión. Lo más difícil a veces es atreverse, ¿no? Claro que sí, los invito a que se den una oportunidad, las puertas del Centro de Mediación están abiertas, que nos escuchen y sobre todo que se den esa oportunidad de creerse capaces de resolver ustedes sus problemáticas. Ustedes lo ven en la gente que va y que yo creo que te cambia la vida, ¿no? Y no es porque se van a contentar con su pareja o porque van a volver a ser amigos del que les debe. Se van con una carga que les permite fluir en la vida después de haber encontrado ellos dos la solución. Es decir, el Poder Judicial presta la casa. Exactamente. Y pone al mediador. Totalmente gratuito, abierto a escucharte. Es un espacio donde no se te va a juzgar. Es un espacio donde lo que ahí digas, ahí se va a quedar. Y claro, cualquier información que tú nos digas, siempre, siempre te pedimos la autorización para saber si se lo podemos decir a la otra parte, dado que luego ventilan situaciones que prefieren que se queden en reserva. Porque a fin de cuentas este tema de la mediación es una práctica muy común en Europa, en Sudamérica, donde también se generó en Chile, y en Querétaro lo tenemos. Ahora, dos preguntas finales, se nos acaba el programa. ¿Qué áreas no son susceptibles de mediación? Actualmente, en lo que es la materia laboral, antes de iniciado un procedimiento, hay un centro estatal de conciliación donde las partes pueden acudir y es totalmente ajeno al Poder Judicial. Ahora, si inician un proceso laboral, ya ha iniciado el proceso y ante el juzgado es donde pueden llevar a cabo, pero la conciliación. La conciliación. Que también conlleva todo un proceso de mediación. Y obviamente las cuestiones penales. Las cuestiones penales sí tenemos intervención, también únicamente en lo que es la gestión del pago de la reparación del daño. Reparaciones del daño. Uh-huh. Llegar a un acuerdo ahí. Sí, propiciamos que las partes lleguen o aterricen la manera en que se les puede resarcir ese daño causado en lo que es el sistema tradicional, que actualmente lo conocemos así, y en otra etapa que es la etapa de ejecución. Únicamente en estos dos momentos somos en los que interviene el centro de mediación. Licenciada Jackie, ¿tendrás en mente el teléfono o lo ponemos en pantalla? Lo ponemos en pantalla. Lo ponemos en pantalla, ahorita va a aparecer en pantalla, está corriendo el número del Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial del Estado de Querétaro. Lunes a viernes exclusivamente en horario de oficina. De 9 a 3 de la tarde. 9 a 3 de la tarde. Reiteramos, ahí está, servicio gratuito, voluntario y confidencial. Una reflexión final ya para terminar el programa. Pues dense la oportunidad de acudir a nosotros aquí al Centro de Mediación si tienen alguna problemática, incluso si tienen alguna duda respecto a si su conflicto puede solucionarse de manera alterna, pues con todo gusto los recibimos vía telefónica. Pueden iniciar este proceso de manera presencial o vía telefónica las líneas que van a compartir. En lo que hemos platicado en el inicio del programa, lo platico cada emisión, los orientadores jurídicos pueden recomendar, ¿verdad?, la mediación. Claro que sí, claro que sí. Hay una colaboración muy fuerte entre nosotros. Para que no se sorprenda alguien que vaya y diga, es que el orientador me recomendó a mediación aquí mismo, es completamente normal. Claro, y nos llegan muchos que nos son remitidos por parte de orientación. Perfecto, pues yo te agradezco mucho que nos hayas acompañado y esperar seguir platicando contigo en programas futuros en el tema de los servicios tan importantes que brinda el Centro de Mediación. Reitero, es una práctica que nos sirve a todos, que nos acompaña. El tema vecinal, el tema de condominios también. Pregúntele usted a su líder condomino, así les dicen, ¿verdad? Al administrador de su condominio. Hable con él. Muchos ya recibieron una capacitación aquí en Querétaro. Antes del conflicto y de ir a patear la puerta del vecino, encontrarse en el estacionamiento o generar un problema mayor, ya tienen algunos administradores de condominios estas herramientas. Me molesta esto, quiero hablar con él, ¿nos puedes acercar? ¿Cómo lo podemos tratar? Porque usted va a vivir mucho tiempo ahí y a lo mejor es su casa para toda la vida y el de al lado piensa igual. Entonces, vamos a darnos la mano todos, venimos de una etapa muy difícil en el tema de salud, estamos saliendo y en ese salir hay que encontrarnos en las buenas formas. Querétaro tiene eso y vamos a encontrarnos en la cordialidad, en el respeto y cuando las cosas estén muy complicadas, en el diálogo. Soy Sergio Valleres, gracias por acompañarnos en Poder Judicial TV. Les reitero la invitación todos los martes 5:30 a través de RTQ. La invitación también a nuestras redes sociales, en el Facebook, en el Twitter, en la página de internet tribunalcro.gob.mx. Tendremos más programas más adelante y retomaremos las entrevistas con magistrados, con jueces y todo el plan de trabajo que se está llevando a cabo en materia de capacitación en el Poder Judicial a través también, un programa importante, del Instituto de Especialización Judicial. Que tenga usted muy buena tarde, quédese en la programación de RTQ. Más adelante las noticias, soy Sergio Valleres, nos encontramos
el próximo martes. Hasta pronto.